Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este su espacio acompañándote, que desde Max TV salimos desde Guayaquil para el mundo. Hoy día vamos a comentar sobre un tema que tiene mucha relación, no solamente con el día a día, sino también con eventos que están ocurriendo en nuestro país hasta hace un par de semanas, muy convulsionado con protestas de tipo social. Y también con lo que se escucha, lo que se ve, lo que se comenta sobre lo que está ocurriendo también en otros países de la región, que inevitablemente generan expectativas, generan de alguna manera tensión, preocupación y terminan por ser o de mucho interés para algunos o de una absoluta indiferencia para otros. Hoy día vamos a hablar acerca de estos factores que generan estrés, ¿sí? Nos vamos a referir a los cotidianos y también vamos a hacer un comentario puntual sobre aquellos elementos que no tienen que ver con la cotidianidad, sino con eventos extraordinarios. Entonces, bienvenidos a este su espacio y para entrar en materia, ¿sí? Desde producción nos ayudan con el video sobre el estrés, donde tenemos a nuestro querido amigo el doctor opinando, ¿sí? Rodamos con el video. Veamos el estrés es de qué es como el asesino silencioso porque genera varias enfermedades. El estrés puede ocasionarte problemas digestivos, en la piel, en la vida sexual y problemas tan serios como un ataque cardíaco. Por eso, recuerda. 1. Identifica la causa de tu estrés y las consecuencias en tu cuerpo. 2. No te aísles, pasa tiempo con amigos y familiares. 3. Establece prioridades en tu vida. La desorganización nos causa estrés. 4. No aceptes responsabilidades que no podrás cumplir. 5. Aprende a apreciar tus logros sin angustiarte por lo que no resultó. 6. Haz 30 minutos de ejercicio al día. 7. Programa cada día un tiempo de recreación. 8. Ríete más. El buen humor es un remedio poderoso. Y 9. Busca ayuda profesional si es necesario. Quítate el prejuicio de ir al psicólogo o al psiquiatra. Ya sabes, sigue estos consejos y llegarás a la jubilación lo más joven posible. Ok, interesante el video, gracias al Doc. Siempre bienvenido, un viejo amigo nuestro. En el video nos explican de alguna manera muy puntual, corrida, muy rápido, los elementos que están alrededor de esta situación, que de alguna forma es inherente a nuestro existir, a nuestro día a día. El estrés, por definirlo de una manera sencilla, es la sensación que nosotros tenemos, que una persona puede tener, o que una institución puede tener, o que una familia pueda tener, acerca de la imposibilidad para cumplir con las demandas que hace el medio. Cuando sentimos que no tenemos respuesta para aquello que aparece en nuestra realidad, podríamos entenderla así o conceptuar así como lo que el estrés, de alguna manera general, significa. Ahora, ¿qué representa este significado, este estrés? Puede terminar por, si no lo manejas bien, puede terminar en una serie de sintomatologías o inclusive enfermedades. Inclusive puede llegar a estar inclusive colapsando, eso no es algo que está muy distante de ocurrir. Y es ahí entonces por qué la importancia de identificar el estrés, cuándo puede estar siendo un tema ya que te desborda, cuánto tiempo puede estar durando este proceso de estrés, este periodo de estrés, para el cual en el programa vamos a mencionar dos o tres tips que nos van a ayudar definitivamente a eso, ¿no? Tú habrás leído, hay muchísima información a mano, mucha información, casi toda es útil, ¿ok? O por último, si no es útil, no te termina por hacer daño. Sin embargo, el nivel de estrés es un elemento que necesitamos aprender a manejar y de alguna manera el manejo exitoso del estrés que tenemos los seres humanos va a depender de alguna forma de cómo nos hemos venido formando. Si nosotros hemos tenido una formación muy light, en donde nos han emburbujado,
en donde nos han sobreprotegido, en donde de alguna forma nos han desconfirmado, o sea, nos han llenado de adjetivos que nos conectan con alguna discapacidad, con alguna inhabilidad, por ejemplo, que eres tonto para esto, que no sirvo para lo otro, que nunca termino por hacer bien nada. La manera de manejar el estrés va a ser un poco más difícil, un poco más compleja, y tal vez nos tome un poco más de tiempo y de recursos lograr manejar. Tal vez necesitemos apoyo, ¿okay? Pero cuando hemos estado acostumbrados a manejar ciertos niveles de tensión, cuando hemos estado en la posibilidad desde muy jóvenes de tomar decisiones y de saber que el resultado de nuestras decisiones nos pertenece, y le ponemos un poco más de detalle, un poco más de responsabilidad a este tipo de espacios, pues el estrés podría ser visto como algo que lo puedes llegar a manejar. Si a eso, si a esas capacidades individuales le sumas el aprender a respirar, el darte un masaje, el tener apoyo, el saberte desconectar, el manejar correctamente la ansiedad, el tener información a mano para poder encontrar alternativas, para solucionar aquello que te aparece en la realidad, vamos a podernos posicionar de una mejor forma ante estos eventos que no solamente tienen que ver con lo que en realidad está ocurriendo. No necesariamente el estrés nace del hecho que te aparece o de la tarea que te proponen o te propones. Mucho tiene que ver con la parte subjetiva, cómo yo me veo ante ese evento o ante esta situación, ¿ya? Una tarea que no hay que hacer, que se recomienda no hacer, es que te des cuenta de que no tienes que arreglar todo de una vez, ni tienes que arreglar todo al mismo tiempo, ni tienes que arreglar todo tú solo o tú sola. Eso por un lado. Cuando uno empieza a usar la experiencia, nosotros hemos hablado en este programa de la valía, hemos hablado de la autoestima, creemos haber sido lo suficientemente puntuales sobre la descripción de estos perfiles. Una de las cosas que nos va a ayudar es usar la experiencia adquirida. Si nosotros nos ponemos la mano en el pecho, y a todos nos ha pasado, esos momentos de temor, de recelo, de ansiedad, de extrema preocupación sobre algo que vamos a hacer, por ejemplo, un examen o una entrevista o lo que sea que te plantees, un partido de fútbol, lo que sea que te plantees, ya, generalmente ninguno o casi ninguno de los temores que nosotros tenemos se cumplen. La realidad, los hechos, lo que aparece frente a ti, frente a mí, frente a todos, lo que nos ayuda a entender es de qué manera, y lo que podemos observar es de qué manera estamos respondiendo ante estos eventos, ante estas situaciones. Y tenemos la posibilidad de observar, ya, de identificar cómo son nuestras respuestas, evaluarlas, examinarlas y hacernos preguntas sobre si nos agrada lo que estamos, o la manera en que estamos respondiendo, o la manera en que estamos actuando sobre este tipo de situaciones. Actualmente estamos muy influenciados por otros elementos que complican un poco más el manejo. Eso lo vamos a revisar en el segundo segmento de este programa. Espérennos, ya regresamos, no se vayan. We'll be right back.
vida privada y los entretelones de los personajes deportivos más importantes del Ecuador y del mundo aquí en Max TV Online, todos los jueves 3 de la tarde. Descubre nuestra app. Ahora Max TV, directamente en tu móvil. ¡Ey! ¿Qué esperas? Bájate la aplicación Max TV Online y podrás disfrutar de toda nuestra programación. Descarga app Max TV Online. ¿Has ido al médico y te has quedado con dudas? ¿Hay algo de tu salud que quieras saber? Hola, ¿cómo están? Para mí es un placer decirles que ahora pertenezco a la familia de Max TV. Esta es la nueva propuesta, se llama Pregúntale al Doc. Todos los jueves a las 5 de la tarde nos vamos a poder encontrar aquí. Llámanos, escríbenos aquí en Max TV de Ecuador para el mundo. ...45 años de trayectoria, grandes personajes entrevistados, pero una sola consigna: que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Así amaneció, de lunes a viernes, entre 6 y 9 de la mañana. 102.1 FM Guayaquil, 92.9 FM Quito, 104.9 FM Manabí, 90.7 FM El Oro. Pero en imagen, solo aquí, Max TV Online y Canal 14 de TV Cable. Hola a todos, estoy aquí para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Instagram y Twitter, Max TV Online-C. Facebook y YouTube, Max TV Online. Disfruta del mejor contenido en la web. Ok, gracias por esperarnos. Volvemos aquí con el estrés como tema de este día. Saludamos a Fabi. Hola, Fabi. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Para el resto del programa vamos a estar ambos. Hablábamos hace unos minutos sobre lo que es el estrés. Es una cuestión que tiene que ver no solamente con el hecho, sino con la manera en que tú lo percibes, cómo te informas de lo que está pasando, ¿sí? Uh-huh. Pues todos tenemos un noticiero interno que nos dice: esto es feo, esto es más feo, esto es peor, esto es más peor, esto es lindo. ¿Ok? Uh-huh. Perfecto. Entonces, a ese noticiero que tiene que ver con nuestra percepción, a veces lo complican otros factores. Por supuesto. Hace poco pasamos una crisis súper compleja en nuestro país. Estos toques de queda, todas las cuestiones políticas y las bullas que se escuchaban en la ciudad. Y me llama mucho la atención lo que tú dices con un poco los noticieros. Cómo los celulares se nos quedaban casi sin batería con tantas cosas que nos llegaban. Y me preocupa personalmente el hecho de no ser filtros de toda la información que nos llega. La invitación ahora a las personas que nos ven es: no todo lo que nos llega es veraz, no todo lo que nos llega es útil. Muchas veces pasaban información que por ahí había que corregir y decir: no, esto no es aquí en nuestro país, esto es en Argentina, esto es en Venezuela, esto es en otro lugar. Y muchas veces nos llega y nosotros simplemente reenviamos. ¿Y qué causamos con esto? Más pánico. Más, si algo no nos ayuda, pensemos en algún momento, nos llega alguna información. Primero pensar en la fuente y otra, ¿de qué puede ayudar esta información a las otras personas que nos rodean? Tratemos de llenarnos de mensajes positivos, de cosas que calmen. Yo quiero aplaudir esos mensajes que llegaban de UNICEF, de cómo tratar, de cómo transmitirle la información a los niños, cómo trabajar con los adultos mayores, porque muchas veces, ¿cuál es la primera respuesta? No pasa nada. Y no es que no pasa nada, pasa mucho. Claro, y una de las situaciones sobre las cuales sí vamos a poder ejercer un mayor nivel de control es precisamente en date cuenta cómo te pones tú por dentro con esto, ¿sí? El factor de modificación de tu vida, el administrador de tu vida, eres tú, no los hechos. No es lo que los demás perciben de ti. No son los agoreros de la felicidad ni los agoreros del infierno los que pueden regular tu vida. Eres tú. Y si no te responsabilizas primero sobre cómo estás tú contigo mismo ante esto que está ocurriendo, estamos fritos. Lo que dice Fabián es determinante.
no solamente se trata de aprender a tener un control eficaz sobre nosotros mismos, sino también que tienes que ayudar a beneficiar que ese control ayude a tu entorno. De hecho, es cuando se potencializa el recurso de un ser humano, cuando te das cuenta de que no solamente eres útil para ti, sino que también eres útil para tu entorno, para tus hijos, para tu mujer, para tu esposo, para tu mamá, hasta para tu enemigo, hasta para el que piense diferente. Vamos a terminar el programa con las recomendaciones que de las que tú hablabas, pero antes de eso, ¿qué te parece si vemos un video acerca de las herramientas con las que nosotros tenemos que aprender a convivir cuidando la relación que tenemos con nosotros mismos? La forma en que manejamos esto, si producción nos ayuda con el video, encontramos uno de una campaña política de un país hermano, ya, y nos pareció genial poderlo compartir con ustedes, ¿ok? Si producción nos ayuda, por favor, vamos con eso, Jorge. En estas elecciones, más que nunca, tenés que poner en duda todo lo que veas. Hoy, manipular una imagen es muy fácil. Y como hay mucha desinformación circulando en las redes, tenemos que ser cuidadosos con lo que compartimos. Porque los contenidos falsos circulan un 70% más que la información real. Incluso este video, y este solo, podrían ser falsos. Así que si ves algo raro, como esto, sospecha un poco. La mentira puede venir de muchos lados, que no venga de vos. Así es, Gilmar. ¿Qué te parece? Lo que estábamos conversando era justamente eso. Lo que nos decía, hay mucha información que nos va más bien alimentando la desinformación y un poco más ese estrés. Nosotros tenemos que buscar información que busque que la gente se sienta un poco más tranquila, fuentes veraces. Y más que todo, si usted pasa por una situación de estrés, tiene niños o adultos mayores en casa, no trate de minimizar los hechos diciendo que no pasa nada. Dele palabras, busque una comunicación de qué es lo que les preocupa. Palabras muy sencillas, no busquemos complejizar más la situación. Que los chicos puedan decir qué es lo que les angustia y poderlos trabajar. Y de esa manera que se sientan sostenidos y acompañados. Y Fabi, de hecho, es muy importante que nos demos cuenta hasta dónde debemos tener responsabilidad con cómo manejamos nuestros propios apetitos, ¿no? Uh-huh. Yo he sido testigo de mucha... Yo digo que las personas deben estar sufriendo mucho para que tengan ese tipo de respuestas ante este tipo de cosas, ¿no? Señalan al uno, señalan al otro, se señalan a sí mismos, nos volvemos dadores de verdad, dadores de consejos, y cuando la emocionalidad pasa, volvemos a ser los mismos casi siempre y penosamente contemplativos, pusilánimes de esa misma realidad que nos agita. Sí. Una de las cosas que te quería comentar es que las situaciones de crisis o estrés nos pueden también en la familia ayudar a crecer. En esta oportunidad de que pasamos recientemente en el país, ibas a los supermercados y encontrabas las perchas vacías y mucha gente entraba en desesperación. Yo tuve la experiencia de tener a mis hijos en casa, no podían ir al colegio, y los chicos, bueno, estaban un poco aburridos y yo veía que iban a la cocina a hacer canguil para ver una película, cogían y abrían las provisiones que teníamos para no sabíamos cuánto tiempo. Y yo los senté a los chicos y les dije, miren, estamos en una situación compleja en donde vamos a trabajar mucho, no les dije esta palabra, pero íbamos a la austeridad. No podemos gastarnos todas las provisiones que tenemos en un rato. Y de esa manera nos fuimos organizando y ellos hicieron conciencia. Y yo creo que nosotros tenemos que criar a los hijos para los momentos felices, como también para los momentos en los cuales ellos deben de colaborar y prepararlos un poco para estas crisis. Sí. Y si no estamos preparados, como muchas de las personas les pasó, que no tenían las provisiones, poder hablar con ellos de la manera muy franca y decirles, esto es lo que está pasando y espero de ustedes esto, esto y esto. Tan linda la foto, me encanta. Porque precisamente está hablando de cómo desde adentro romper una burbuja o no emburbujar a tus hijos, a tu familia. Porque en algún momento vas a necesitar que sean operativos. Así es. Que sean operativos, ¿no? Y una manera de ayudarlos es, de manera, o sea, con el lenguaje, con la actitud, con la posición. Tú tenías, si tú nos ayudas con estos tips sobre cómo podemos hablarle a los niños o al familiar. Básicamente lo que digo, hablarles muy claro, con un lenguaje bastante sencillo, contarles qué es lo que está ocurriendo, no minimice diciéndoles que no pasa nada. No estamos de vacaciones, no hay clases, no. Chévere, ¿cómo es eso?
No, realmente no eran unas vacaciones, era un momento en los cuales ellos necesitaban estar seguros y su lugar más seguro era en casa y con sus padres. También estar un poco más pegados a las reglas. No es que, el toque de queda era para todos. No porque, yo vivo en un sector un poco más lejano, no, es que a mí no me va a pasar nada. Acá no se escucha nada, acá no llega nada, todo bien. Es un momento para poder acatar y ver que todos teníamos que ver por nuestra seguridad, por ejemplo. Uh-huh. Otro tip, más que todo, como siempre se ha hecho el señalamiento en este programa, la comunicación es la base de todo. Dar mucha contención, si ven a niños que están un poco angustiados por cuando ven alguna situación de crisis, no solo la del país, sino las crisis internas y familiares. Y una de las cosas que yo les recomiendo mucho es... primero conversen, como tú decías, y luego llegamos a los acuerdos. Miren, desde nuestras familias, ¿cuántos podemos vivir una situación en la cual primero mejor es sentarse, ver cómo la resolvemos, ver cómo qué puntos cada uno va a trabajar, y no después que ya se han tirado los palos, han rodado los platos? Claro, al final quieres hablar. Al final querer hablar. Claro, muchas cosas se pueden... Y llegas desfavorable a la vida porque llegas arrepentidito. Y a tiempo, Gilmar, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una goterita en el techo que no la trabajamos y no la sellamos acá? ¿De qué nos sirve estar trapeando, limpiando el piso si el problema principal lo tenemos en el tumbado? Entonces, ya porque para que no nos estresen los de las aulas que ya nos están haciendo así. Es importante entonces identificar que el estrés no solamente tiene que ver con los hechos que ocurren fuera, sino con la manera en que tú lo percibes, el noticiero que tienes tú. Ese noticiero se llama Mi Percepción, ese es el noticiero, que es bueno tener una previa, no emburbujar, ajustar a la realidad. No minimizar. Estos eventos a nosotros nos ponen así en bandeja de plata la posibilidad de que eduquemos en que somos parte de un todo. Somos parte de un todo, somos una pequeña parte de un todo, y que no alcanza con que estés tú tranquilo en tu metro cuadrado. Hay que ayudar a que los demás también alcancen un poco de bienestar y no contagiarte, ¿no? La manera más inteligente de manejar un chisme es que se quede en ti. Verificar la información. Ya se dieron cuenta con ese video de que a Macri lo pusieron a jugar fútbol y de que el otro tipo parecía Van Damme. Ver eso también me dolió. Entonces, esperamos que, no sé, tenemos segunditos para cerrar. ¿Alguna recomendación, Fabi, para nuestra gente? Siempre mantener la calma. Poder, dentro de nosotros hay muchos recursos que muchas veces se nublan por las emociones y por la desesperación y esos momentos de estrés. Tenga en cuenta que usted tiene las posibilidades y si en algún momento algo lo desborda, busque ayuda. Listo, y nosotros aquí vamos a estar el próximo lunes porque la vida nos va a levantar el pulgar como siempre. Pásenla bien y cuídense del estrés. Chao.